amigos, buenas noches, mi nombre es Diana, pertenezco al escuadrón. El día de hoy estamos aquí unos minutos antes de que empiece el partido del Necaxa. Acompáñenos, los invito. Hola amiga, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Denise. Denise, oye mira, estamos viendo que el día de hoy están jugando con un balón color rosa, ¿tú sabes qué significa? Sí, es sobre el cáncer de mama, ¿no? ¿Y tú qué opinas de que ahora estén utilizando lo que es el fútbol para apoyar también a las mujeres que lo necesitan? Porque hay muchas mujeres que no tienen apoyo y por medio de este deporte se puede intensificar, ¿qué opinas de esto? Pues que está bien para que, ahora sí que es mejor prevenir que lamentar. Díganos. ¿Usted sabe que el día de hoy están jugando con un balón rosa? ¿Sabe qué significa? Contra el cáncer. Muy contentos aquí apoyando a nuestro equipo. ¿A quién le van? A ver, dígame. Al Necaxa. A ver, señora, usted dígame. El día de hoy podemos ver que están jugando con un balón rosa. ¿Usted sabe qué significa? Sí, lucha contra el cáncer. Y yo digo que está bien porque el fútbol es como que el deporte nacional y yo creo que tiene más difusión si lo hacen por medio del fútbol. Pues yo creo que es importante, ¿no? Porque nos da oportunidad para explorarnos, para cuidarnos. Sí. ¿También se revisa, se checa y todo? Claro que sí, cada año voy con mi doctor. Perfecto, eso es muy bueno, por eso aquí la tenemos vivita y sana para poder gritar muy fuerte. Muy bien, gracias. ¿Cómo se llaman? Yo, Luis. Cintia. Cintia, ay, aquí se veían bien seriecitos, hasta parecía que se nos estaban escondiendo. ¿A quién le van ustedes? A ver, platíquenme. Es al Necaxa. ¿Al Necaxa? ¿Y también al Necaxa? No, es bueno que el equipo y aparte el fútbol se familiarice con todas estas buenas causas que hay en México y pues sobre todo apoyar a las mujeres. Mira, te salvó. Ya le iba a decir, nada. Contra la lucha de cáncer así deberíamos aportar algo y apoyar a todas las personas enfermas. Eso es muy bueno. ¿Y el día de hoy cuántos van a quedar? A ver, dígame. Híjole, cuando menos 1-0, pero hay que ganar. No, pues la verdad es algo muy bueno que promuevan pues esta campaña porque pues siempre está presente, ¿no? El cáncer y pues bueno prevenirlo. ¿A quién vienes a apoyar el día de hoy? Necaxa. ¿A Necaxa? ¿Cómo se debe? ¿Vienes sola? No, mira, ya está bien escondidito, ni siquiera saluda. Ya, saludos al novio. Amiga, el día de hoy, ¿qué opinas de que estén jugando con el balón rosa para el apoyo a la mujer con cáncer? Ah, pues yo creo que es muy bueno, ¿no? Para las mujeres que lo necesitan, que sientan nuestro apoyo. A ver, señora, buenas noches. El día de hoy, ¿a quién viene a apoyar? Al Necaxa. Al Necaxa, perfecto, muy bien. ¿Y cuántos van a quedar? 2-0. ¿2-0? Ay, ¿por qué le duda? ¿Por qué le duda? No, nomás. ¿Y a quién vamos a apoyar? ¿Cuántos van a quedar el día de hoy? Espero unos 3-0, por lo menos. 3-0. Vas a ver, no van a ser 3-0, van a ser 6-0. A ver, ¿hoy qué opina de que estén jugando con apoyo a la mujer con cáncer? No, pues que se me hace que está muy bien porque, bueno, pues para sentir el apoyo a las mujeres, ¿no? Bueno amigos, el día de hoy estuvimos escuchando su opinión acerca de este gran tema que está implementando el deporte como apoyo a nuestras mujeres queridas de Aguascalientes. Por mi parte sería todo, mi nombre es Diana y les recuerdo, ¡vivan la vida ultra! Las cápsulas de los mejores lugares y eventos a los que tú asistes. Vive la vida ultra, lunes y viernes a las 7:30 de la tarde. Esto es Ultra Televisión.